El Popi Quiroga, pase de otra categoría, hermoso, pase Quiroga y para vecino cerquita de la pelota, centro del Popi, cabeza toma solo el gol. ¡Gol! ¡Gol! Y empieza a pagar con goles, ¿no? El hombre que con buenos desempeños se hizo destacar en el club de Murro y Colegiales, que Copriva lo pidió casi como algo
que no se podía negociar, vino el hombre que no se termina de hacer cargo de la pelota. Pelota para Quintana, la dejó por abajo, está habilitado Carreira, no, Basolar, a ver, centro de Basolar, ¡gol! 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 Se desorden. Buen pase de Quintana para Basoler, que primerea a Matinela, amaga a tirar el centro, patea el primer palo. El segundo, la figura sin duda de esta tarde aquí en la isla Maciel, luego de peinarla, ¿no? Volken, no olvidemos que Volken peina la pelota para que pase, pique la pelota y cuando entra Pancho Basoler decide muy bien por sobre la humanidad de Sergio Mati. Aquí de Santiago lo buscó para Pancho. Lo busca bien para Loncón, nacerá el empate de Colegiales. Está aquí en Loncón. ¡Gol! ¡Ah! Basoler. ¡Gol! Lo hizo Francisco, lo hizo Basoler. Gran jugada de Loncón. Entró para mandar el centro y para que alguien le empuje. Para que Colegiales en el momento más complicado de la tarde del partido, los 40 minutos. Lo está buscando para que la tenga nuevamente ahora. ¿Qué es este torneo? ¿Lo parejo que es, no? Ah, penal. Penal claro contra Pancho. Penal claro contra Basoler. Ya le fue más que ríe. Traba Pancho. Va Pancho. Le pegó. ¡Gol! Sí. Gol de quién. Gol de Cole. Lo hizo el bueno de Pancho. Porque inclinaba la cancha y Reskin, que lo vio un poquito adelantado a Ginás, hizo un golazo. ¡Le pegó Pancho! ¡Gol! ¡Le pegó Pancho! ¡Gol! 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 Viene el centro al primer palo, se le mete. Mauro la metió para Pancho de cabeza. Francisco le hizo Basoler de cabeza. Pegó en el travesaño. Y Mauro Chaco entró. Chavechito, Chavechito. Jiménez, va a Basoler, le pegó. Y ahora va a ir Pancho, va a Basoler.